Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas, con productos favoritos y un arreglate conmigo. Así que si apetece saber qué cosita he comprado, qué productos me encanta y cómo me voy a arreglar, quédate a ver el vídeo, que yo invito. Venirse. Bueno, chicas y chicos, vamos a comenzar preparando nuestros labios. Para ello voy a comenzar exfoliándolos con este exfoliante de NYX, que me gusta bastante. Y a continuación, pues lo hidrataré con un bálsamo que también viene en este kit de NYX. Y se quedan muy, muy bien hidratados, sin pellejitos, genial para los labios. Seguidamente voy a utilizar este primer para el rostro de Pro Revolution. Estuve recientemente en Sephora y pedí una muestrecita de este maquillaje de Too Faced, el Bones The Way. Y son unas primeras impresiones y la verdad que me está gustando mucho lo poquito que llevo probado de esta base de maquillaje. Pero cubre muy bien, no te deja la piel acartonada, me está gustando bastante. Aprovecho para que me sigáis en Instagram, me podéis encontrar como Pandora Menchu. Voy a utilizar este primer de Milani para párpados y así pues lo preparamos antes de aplicar la sombrita. A continuación voy a utilizar este corrector de Boss The Way de Too Faced, que lo he comprado en el tono porcelana. Y chicas, es una maravilla de corrector, me está gustando muchísimo. Es un corrector muy hidratante, ya que tiene agua de coco, rosa alpina y ácido hialurónico. Además de que hidrata, dice que es de larga duración, que no en las fotos no sale efecto flash y es no comedogénico. Voy a sellar todo el corrector con estos polvos minerales de NYX, que es lo último que he comprado. Y aunque me gustan, pienso que me resecan un poquito, pero la verdad que son para otro tipo de piel están genial, hacen su función muy bien. A continuación voy a comenzar con el maquillaje de ojos. He utilizado dos paletas, primero he utilizado esta de Kat Von D y he elegido un colorcito marroncito para hacer la cuenca, para lo que se la hace la transición. Puedes utilizar cualquier marroncito así que tengáis suavecito, que tengáis en casa. Y la segunda paleta que he utilizado es la de Too Faced, la Chocolate Gold, que me encanta. Y utilicé ese marroncito que es un poquito más oscuro para dar un poquito más de oscuridad a la transición. ¿Veis? La aplico un poquito por debajo de lo que apliqué anteriormente. Y lo mismo con movimientos circulares. Y difuminamos, y difuminamos, y difuminamos. Ahora vamos a hacer lo que es una especie de cap crease, pero sin corrector. Con un pincel plano aplico esa sombrita y veis que no me hace falta hacer ningún tipo de cap crease porque se queda bastante bien luminoso y se queda el colorcito muy mono. Voy a hacer un poquito lo que es la V externa con este colorcito negro para darle un poquito más de oscuridad. Utilizo para ello un pincel pequeñito finito para tener mayor precisión y lo mismo difumino. Ahora voy a hacer lo que es el layer line, la línea por encima de las pestañas, utilizando también un producto que me gusta muchísimo, que es este delineador de Carbon, de NYX, perdón, que me gusta bastante desde que lo tengo, es el que más utilizo. Es el momento de aplicar la máscara de pestañas. Yo estoy utilizando actualmente esta de L'Oréal, que es la última que he comprado. Esta tiene dos pasos, paso 1 y paso 2, y esta X Fiber. Y es una pasada de máscara de pestañas. Como veis, estoy aplicando la misma sombra marroncita que me puse en la parte externa del ojo,
voy a reproducir las mismas sombras que he puesto en el párpado superior, las voy a realizar debajo de la línea de pestaña. Primeramente aplico una gama marroncita oscurita. A continuación os lo voy a enseñar, voy a aplicar una marroncita que como si fuese de transición por debajo para difuminar un poquito. Y luego en la parte interna del ojo, en el lagrimal, aplico un poquito de luz con la misma sombra que he puesto anteriormente en el párpado. ¿Ve? Y lo estoy integrando todos. Un poquito de sombrita oscura más la negra que utilicé anteriormente para la parte externa. En este look voy a aplicar también unas pestañas postizas, que tenéis el enlace a estas pestañas en mi cajita de información. Y una vez que me he aplicado las pestañas, pues retoco un poquito lo que es el layer line. Lo hago un poquito más grueso porque con las pestañas postizas se quedó que no se veía la línea. Así que la hago un poquito más gordita y tapo también las pequeñas huequecitos que puedan haber. A continuación voy a aplicar estos polvos de sol, los Chocolate Milk de Soleil, los de Too Faced, que la verdad son uno de los polvos para dar un poquito de profundidad y un poquito de color a mi rostro, que me encantan. El olor es maravilloso, os lo recomiendo. Muchas veces nos gastamos el dinero en cositas más económicas que luego no hacen bien su función, así que para mí esto es una inversión que merece muchísimo la pena. A continuación aplico colorete, este es el 150 de L'Oréal, que me gusta mucho porque es un colorete que da el colorcito pero es muy sutil y aguanta muy bien. Lo siguiente que me estoy aplicando es esta máscara en gel que sirve tanto para las pestañas como para las cejas, que te la fija un poquito. Y no está mal, el precio es muy económico, 2 euros. Es el momento de aplicarme un poquito de luz y estoy utilizando tanto el iluminador en crema y en polvo de Becca en el tono Opal. A continuación me voy a aplicar este labial, son de la gama Cream Lip Stain de Sephora. Este concretamente es el número 23, que lo uso muchísimo y me lo habéis visto en muchos vídeos. Es un colorcito así más sutil cuando llevo un maquillaje tan potente de ojos como el que llevo ahora. Me gusta aplicármelo. Aguanta muchísimo en el labio, no me reseca, así que es muy recomendado estos labiales. A continuación me aplico esta pluma para que es un fijador del maquillaje de Urban Decay, que también es uno de mis preferidos. Y me gusta muchísimo cómo aguanta el maquillaje con esta pluma. Y este es el resultado, chicas y chicos, de este Arréglate Conmigo, utilizando productos nuevos que han llegado a mi tocador y productos favoritos. Espero que haya gustado. Si es así, dadme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se nos olvide, y que no se olvide ser felices. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!